Empezamos el sábado 6 con el desfile de comparsas, todos invitados, pueden incluso todavía inscribirse. El desfile saldrá de aquí del Parque de San Blas hasta el Parque de San Sebastián el día sábado a las 10 de la mañana. Tenemos $1,000 de premio al primer puesto, $750 para el segundo puesto y una televisión LED de 40 pulgadas para el tercer puesto. Las inscripciones siguen abiertas en nuestra oficina de GPA Tours. El día sábado 6 de la noche estaremos con dos shows artísticos, el uno en la parroquia Ricaurte del Cantón Cuenca, con el show de Don Medardo y sus players en el Parque Central de Ricaurte a las 8 de la noche. Y en la parroquia Palmas del Cantón Sevilla de Oro, que se conecta con las provincias amazónicas, estará la orquesta Los Tauros, así también a las 8 de la noche. El día domingo 7, es uno de los días centrales de carnaval, estaremos en Gualaceo, nos hemos hermanado con la Municipalidad de Gualaceo y vamos a ser parte del carnaval del río Gualaceo. El mismo domingo 7, en cambio, en la Cuenca del Jubones, en el Valle de Yunguilla, en Santa Isabel, estará la presentación del Internacional Alberto Barros con su homenaje a la cumbia colombiana. Alberto Barros, además de estar el domingo 7 en Santa Isabel, estará el lunes 8 en el cantón El Sixic, en las playas del Xingate, en el cantón El Sixic. Y pues el día lunes estaremos también en la parroquia El Cabo, cantón El Paute, con el desfile de carnaval, elección del Taita Carnaval, a Pampa Mesa tradicional que se vive dentro de esta parroquia gastronómica.